Tenemos que irnos antes, al año 88, en Copiapó, la noche del 29 de marzo. Antonio lleva una relación, relativamente según él, bien, de 4 meses con Jimena Ortiz. Van excelente, él siente que es la mujer de su vida. ¿Cierto, papá? 4 meses. Acuérdense que yo les dije que este hombre, cuando llegaba a establecer una relación de pareja con alguien, duraba años, donde es considerado un hombre perfecto. Bien portado. Caballero. Caballero. El que te trae flores, el que te abre la puerta, el que siempre tiene una palabra bonita de halago para ti y el que siempre, obviamente, es flexible respecto a las propuestas de su pareja. Pero ¿cómo no había presión al final un tipo este, en una persona de este tipo, ¿no? Porque estar 2 años haciendo o es que, hasta ojo, el tiempo que tome es que la actuación, está hoy a presión, es que se parece va. Parece que no finge, parece que él no cree su suerte o algo así, por lo que de aquí se entiende, y él está esperando que pase algo malo, y como en toda relación de pareja, algo va a pasar, sí, pues. Y de ahí aprovecha la excusa y le viene un brote y se transforma en un monstruo, se forma en otra persona. 4 meses lleva en una relación para él idílica junto a Jimena Ortiz. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ella le da la patada. ¿Por qué? Porque, bueno, le gustaba, le aburrió. Diferencia de edad, ella también un poco le gustaba más jovencita. Y si bien es un tipo interesante, así como de harta labia, con talento, sensible, todo lo demás, lo que parece entender, finalmente ella dice, ya, pero llegamos hasta acá. Y él no la puede olvidar. Se obsesiona, no acepta que lo hayan pateado de partida, no entiende si está todo bien. Esto de que te cambien por algo mejor porque tú no te has equivocado. Y ella le dice, sí, si tú no tienes nada malo, simplemente... Soy yo. Claro. No eres tú, soy yo. Tengo entendido... Me quiero ir para otra parte. Salsa, tengo entendido que ella se había besado con un compañerito de colegio. Eso es otro caso. Ah, ya. Es otro caso. Este es el primero. Este es el 29 de marzo del año 88. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como él no supera esta ruptura, comienza a vigilarla. Comienzan las primeras prácticas de que entendemos donde él va. Estamos hablando de estos casos donde está Jimena Ortiz, está en su casa, se está bañando, mira para afuera de la ventana y está este gallo parado afuera. Dios, o sea, ya ahí está mal. De planta. O sea, quiere saber qué hace, miedo. Le sigue la ruta. Psicópata. Un psicópata, obviamente. Psycho. Ahora, psycho. Hay muchas personas, yo he conocido mujeres, incluso hombres, que se han encontrado con situaciones iguales, de donde él ya han terminado hace 2 meses, lo llama, no le escribe. Y de repente se levantan a mitad de la noche porque quieren ir al baño, el agua, y se asoman, y son las 4 de la mañana, y está la persona ahí mirando la esquina de la ventana. Y bueno, hay una sensación horrorosa. Tétrico, casi. Absolutamente. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este hombre se da cuenta de su presencia y en algún momento va a su casa y la va a encarar. Porque una cosa es que la cosa aparece de la nada, le deja papelitos, todo lo demás, y sus palabras, no las mías, va y la agarra del brazo y le dice lo que hace tiempo había querido decir. Estamos en el año 88, conoce a Jimena Ortiz, tiene 4 meses de relaciones con ella, él encuentra que está en el cielo del pololeo y ella lo patea. Él se obsesiona, comienza a perseguirla, comienza a espiarla, hasta que en algún momento decide acercarse una vez más a ella, la toma del brazo, y esta palabra va a ser bastante recurrente para sus parejas, y la llama, abro comillas, son sus palabras, le dice a todo grito, maraca. Y ahí, con ese epíteto, él siente que pasa de ser la chica que quería, que respetaba, que amaba y con la cual está obsesionada, a un mero objeto que no se va a salir con la suya y que puede hacer con ella lo que quiere. De hecho, sobre la misma, forcejeándola, la lleva a un sitio eriazo donde la amenaza y pasa a violarla. Tiene a su pareja, Jimena Ortiz. ¿Qué es lo que pasa? La joven, por supuesto, logra huir, hace la denuncia correspondiente y Antonio, aquí es cuando conoce los sinsabores de sus actos, porque se va 5 años de presidio en la cárcel de Copiapó. Ahora estuvo preso. Estuvo preso, donde finalmente solo le dieron 3 por un excelente comportamiento y por tener, digamos, intachable conducta anterior. Seguramente. Y es en prisión, donde él en un taller de pintura descubre su talento y que él dice, yo a esto me gusta tanto que me puedo dedicar, y de ahí en adelante se transformó de un tipo que le gustaba a las mujeres, alguien que tenía un cierto gancho para seducirlas como profesor de arte. De alguna manera esto que busca la reinserción social, pues cuando a ti te enseñan algo en algún oficio o algo en la cárcel busca, pero lo termináis dando vuelta y termináis dando un arma.